miembros de la Cámara de Comercio y Producción de San Juan recibieron la capacitación a través de FEDOCÁMARAS, la cual trata sobre los procesos en línea. Las empresas en San Juan, en provincia de Santo Domingo y en Santo Domingo, que son las tres cámaras que actualmente están montadas en servicio en línea. Por lo que les decía, si usted tiene una empresa en Santo Domingo y quiere transaccionar en línea, pida su acceso, o si usted tiene un cliente allá y ya lo apoderó a que transaccione ante él, pida su acceso para que haga su servicio en línea desde aquí, tranquilo, pero a la empresa está allá. La expositora y gerente de operaciones de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, Johanny Reyes, explicó de manera detallada sobre los procesos en línea que facilitarán a los miembros de la Cámara de Comercio de San Juan de la Maguana, la cual fue elegida como modelo para iniciar a nivel nacional con las instrucciones de servicios en línea. Me alegra el hecho de que ustedes estén aquí. Vamos a encontrarnos de nuevo con otros proyectos, porque esto apenas empieza. Algunos de los temas tratados están creación de usuarios, cambio de contraseña, acceso a empresas, renovación, registro duplicado, actualización de datos, certificación, copias certificadas inmediatas, reingreso de problemas, entre otros. La capacitación se llevó a cabo en el Salón de Eventos de la Cámara de Comercio y Producción de San Juan de la Maguana, presidida por la licenciada Jacqueline Sosa, la cual agradeció en nombre del equipo la oportunidad de elegir a San Juan de la Maguana como punto referente para iniciar la capacitación. Bueno, me ha servido de una manera muy importante porque lo he encontrado muy interesante, muy edificante, instructivo y práctico para la obtención de nuestros documentos de una manera más rápida. Debemos darle las gracias a Jacqueline y a su equipo, con Solange a la cabeza, que han sabido realmente buscar la forma de, conjuntamente con FEDOCÁMARAS, con la Cámara de Comercio de Santo Domingo, que la Cámara de San Juan, de Comercio de San Juan, sea una realidad virtual. Entonces, Sosa agradeció a los miembros de la Cámara que se dieron cita, de igual manera a Tony Ramos, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Como presidenta de la Cámara de Comercio de San Juan de la Maguana, nos sentimos altamente honrada por el hecho de que la Cámara de Santo Domingo y FEDOCÁMARAS hayan elegido a San Juan de la Maguana como primera sede para impartir esta capacitación, lo que significa que la Cámara de San Juan ya es Cámara Digital. Esa es una realidad al servicio del empresariado de San Juan. Más facilidad, más comodidad y mejor servicio y mayor tecnología. Un aporte valioso porque le permite al usuario, al empresario, al profesional que tiene que ver directamente con esta institución, actualizarse. Y realmente hemos podido percibir que la Cámara no solamente está en lo monetario, sino que también está en lo que es lo humanitario. O sea, está ayudando al ciudadano, al que hace vida en ella, a actualizarse y a sentir las cosas, y sobre todo que lo está haciendo muy bien. Que entonces cualquier usuario a nivel internacional, con empresas multinacionales, van a tener acceso a todas nuestras informaciones, y uno también, a todo el que se registre por las cámaras, tanto de San Juan como a nivel nacional, lo que va a permitir que podamos tener acceso, diríamos, a mercados internacionales también. Luego de la capacitación, empresarios y miembros de la Cámara valoraron los temas impartidos, donde a su juicio se hace el proceso más ágil. Cámara de Comercio y Producción de San Juan de la Maguana.